Buenas tardes. En este pequeño video tutorial vamos a explicar cómo se genera un archivo con extensión DWT, a diferencia de los DWG, que son la extensión convencional para cualquier dibujo de AutoCAD. Los DWT corresponden a los archivos plantilla. Una plantilla tiene las características que son comunes a todos los dibujos, como tipo de capas, tipo de líneas, colores, etcétera, y distintos parámetros que van a ser siempre los mismos, y que nosotros nos ahorramos de tener que estar haciéndolos desde cero en cada dibujo, y ya vienen por defecto en el dibujo una vez que lo arrancamos. Si nosotros le damos al botón nuevo en AutoCAD, nosotros estamos acostumbrados hasta la fecha a trabajar siempre con la plantilla ACAD ISO DWT. Vamos ahora a generar una plantilla nueva que se va a llamar A4-EIIC, y que cuando esté terminada va a tener este aspecto. En el espacio modelo no vamos a ver ninguna diferencia, solo vamos a entender que tiene una serie de capas, que son estas que están aquí, con esta configuración, y vamos a ver en el espacio papel que ya tiene su marco, su carátula y una serie de entidades predefinidas. Bien, pues vamos entonces a empezar un archivo nuevo con la CAD ISO, que sería una lámina en blanco, y vamos a hacer esta configuración de capas que se ve aquí. ¿Vale? Simplemente basta con darle este botón y crear 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 capas. Voy a darle una pausa al vídeo en lo que configuro las capas, y cuando siga ya tendré toda esta configuración de tipo de líneas, colores y grosores definida. Bien, ya tengo mi configuración de capas establecida. Tengo las 7 capas, las he renombrado, le he puesto el color que veo en esta tabla, le he puesto los tipos de líneas que también se corresponden, y también los grosores que dice esta configuración. Perfecto, ya estamos en disposición de seguir, y vamos a hacer ahora una pequeña revisión de cuestiones que tienen que ver con la impresión. Cerramos este cuadro de diálogo y nos vamos a la capa formato y nos ponemos en el espacio papel. Recuerden que hay que pinchar en esta pestaña que dice presentación, y vemos la configuración de nuestro espacio papel. Vemos una línea discontinua que vamos a reconfigurar para que seamos un poquito más generosos y aprovechemos más el papel. Para eso hay que venir aquí al botón derecho sobre la pestaña presentación y le decimos administrador de configuración de página, y le decimos que la presentación 1 la queremos modificar. La impresora va a ser la Adobe PDF. Si ustedes no la tienen en casa instalada, pueden entrar en una página web que sería, por ejemplo, buscan en Google PDF 95, y eso es una utilidad que nos permite descargar aquí en Download. Podemos descargar el driver de una impresora virtual que nos va a permitir imprimir en formato PDF y abrirla con Acrobat Reader. Entonces, en nuestro caso, no iríamos a Adobe PDF, sino que iríamos a PDF 995 impresora. Sería esa la impresora que nos aparecería en la lista. Para que aparezca esta, tendríamos que tener instalado Acrobat Profesional en los ordenadores de la escuela y en los de libre disposición. La van a encontrar siempre, y en casa, si tienen algún problema, la pueden instalar a partir de ese driver. En la tabla de estilo le decimos Monochrome CTV. No cambiamos nada más. El papel etina 4, las escalas 1:1 y las opciones de trazado son las que están aquí activadas, y la orientación horizontal. Aceptamos. Y vemos cómo, cerramos este cuadro, ya mi línea discontinua ahora está más cerca de los bordes, quiere decir que me va a permitir aprovechar mejor el papel. Y solo me resta borrar. Vamos a empezar en la siguiente clase. Borrar esta ventana, que recuerden que es una visualización de lo que yo tengo en el espacio modelo. Pues la elimino. Y en la capa formato, estoy ya, empiezo a definir cuál va a ser mi lámina de dibujo. Hago un rectángulo
que vas a empezar en 17.7, más o menos cerca de la esquina inferior izquierda, y que llega hasta 267.190. Con eso habremos configurado el margen de nuestra lámina, dejando un centímetro por arriba, por la derecha y por abajo, y dos por la izquierda, tal y como dice la norma. Nos cambiamos a la capa carátula. Cambiamos a la capa carátula y vamos a crear, perdón, en la misma capa formato hay que hacer esto. Vamos a hacer un segundo rectángulo en la capa formato. Recuerden que hay que tener los modos de referencia activos. Eso se hacía con control, botón derecho, parámetros de referencia objeto, y activamos una serie de elementos que pueden ser de utilidad. Por ejemplo, yo tengo aquí activo cuadrante. Vamos a, si no lo tienen activo, aprovechen y lo activan. Si no tienen punto medio, también actívelo. Va a ser de gran utilidad en esta parte de este tutorial. Pero fundamental que esté punto final, intersección, activados también. Centro también puede ser interesante. Actívelo si no lo tiene. Le decimos aceptar. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando yo invoco un comando con una línea, una polilínea, o en este caso un rectángulo, cuando me está preguntando la línea de comando, primer punto de una esquina, yo me engancho a una esquina preexistente y ya me sale ese cuadro verde. Y entonces ese cuadrado dice que tiene dimensiones 180 de largo, por lo tanto le digo menos 180 para que crezca hacia la izquierda, 50 de alto. Y me sale ya lo que va a ser la carátula. Pero esta la hemos hecho en la capa formato. La carátula, lo que son las divisiones internas, ya la hacemos en su capa en cuestión. Y eso implica que vamos a hacer una serie de líneas paralelas, que las tenemos las cotas aquí perfectamente, pero claro, yo tengo un elemento que es un rectángulo, habría que descomponerlo. Entonces en la línea de comando tecleo descomp y le doy a enter, y entonces, como lo tenía seleccionado, ahora dejo de tener un rectángulo y tengo cuatro líneas. Entonces estoy en disposición de invocar el comando desfase y decirle que quiero hacer paralelas a 9. Tecleo el 9 y entonces le digo hacia qué lado quiero crecer. Tengo una, dos, tres líneas a 9 unidades. Ahora me faltaría hacer una paralela a 70. Por lo tanto, repito el comando. Con el botón derecho muy fácilmente invoco. Y en vez de 9 ahora le pongo 70. Le digo que es esta línea la que quiero hacer paralela a 70. Bien, pues ahora ya puedo recortar lo que me sobre. Comando recortar. Esta es mi cuchilla de corte y me sobra esto y esto. Repito el comando. Y ahora lo que me sobra es, con esta cuchilla de corte, me sobra este trozo. Bien. Ahora vamos a hacer otra vez una paralela a 25 unidades. 25 unidades de esta línea para acá. Y nuevamente, simplemente tocando el botón derecho dos veces, vuelvo a invocar el comando y ahora una paralela a 60. 60 unidades de esta que está aquí. Nuevamente recorto lo que me sobra. Con esta cuchilla de corte elimino este trozo y este trozo. Y ahora paralela a 11.5. Para definir una nueva división aquí, recorto por aquí con esta cuchilla, corto esto y nuevamente paralelas a 9 unidades de esta y de esta. Recorto lo sobrante por último una paralela a la mitad de 25, o podemos hacerle a punto atravesar. Vengan a tener la opción a punto atravesar. Selecciona la entidad y ahora, en vez de darle una distancia, le dices que la quieres hacer al punto medio de esta entidad. Para eso tenía yo el modo de referencia punto medio activo. Y me hace la paralela que quiero y recorto solo la parte superior que me sobra. Por aquí ocurre lo mismo. Es otra vez una paralela. También a punto atravesar. Confirmo que es a punto atravesar. Designo el objeto y le digo al punto medio. En este caso lo que sobra es desde aquí, perdón, recortar
que es de aquí, corta esto. Bien, pues ya tengo ya mi carátula definida. Solo me falta empezar a rellenar de contenido. Vamos a hacer el símbolo referente a lo que es el sistema europeo de dibujo, es decir, esta iconografía que aparece aquí. Vamos a dibujarla con total libertad fuera y luego lo vamos a cambiar de tamaño y poner en el hueco correspondiente. Esto es muy sencillo, solamente quiero hacer un círculo que tenga de radio, pues lo que dice aquí. Dice que tiene diámetro H 10 milímetros, pues de radio será 5, concéntrico a él, otro círculo en el mismo centro, y en este caso el radio es 2,5. Vamos a acercarnos un poco aquí con la rueda del ratón. Y ahora solo me resta hacer esto en sí. Está representando un cono truncado por la parte superior. Y lo que estoy viendo aquí es su vista lateral, que la voy a representar en este lado. Por lo tanto, me bastaría con trazar una línea desde cuadrante a cuadrante. Y la desplazo, pues, digamos que desde este centro, o desde el punto medio, ¿cuánto? Pues si tiene 10, vamos a darle menos 12,5. No, perdón. Vamos a desplazarla desde aquí a menos 12,5,0. Uy, se me ha quedado muy lejos. Vamos a desplazarla para que quede más o menos como está aquí. Si estos son 5 unidades, vamos a decirle que esté a 6 unidades. Desplazo esto desde aquí a menos 6,0. Bien, ahora hago una paralela. Dice que esto tiene que ser la magnitud H, que decíamos que era 10. Pues le decimos una paralela a 10 unidades. Pero tendría que tener de largo, pues, lo que fuese el diámetro de esto. Bueno, hay múltiples maneras de hacerlo. Podríamos coger, y ya vamos aprovechando el comando escala para entenderlo, vamos a escalar esta línea desde su punto medio a una razón de 0,5 unidades y se me queda la mitad, solo tengo que unir los extremos. Podríamos haber hecho este dibujo de múltiples maneras, cada uno la puede lograr como mejor le parezca. Solo faltaría hacer una marca de centro para la circunferencia, eso está aquí en anotar. Cotas, marca de centro, tocamos la marca de centro, se queda un poco corto, pero es fácil seleccionar una línea y estirarla. Bueno, pues si tiene que crecer 2,5 y un poquito más, vamos a decirle que crezca 3 unidades. Perfecto, 3 unidades es suficiente para que sobresalga. Simplemente hay que pinchar en un extremo hacia donde quieres que crezca, le pones el valor y te la hace recrecer esa cantidad. Recuerden, seleccionar, pinchar un extremo, alejarme hacia el lado donde quiero que crezca, poner cuánto quiero que mida de más y justo sobresaldrá el poquito que a mí me hace falta para que quede mejor. Estas líneas por defecto las he hecho en el tipo de línea de la capa en la que está. Sería interesante que fuesen discontinuas, pero no las quiero pasar a la capa eje. Como están seleccionadas, le doy al botón derecho sobre cualquier pinzamiento, pido sus propiedades y le digo que el tipo de línea, en vez de ser por capa, sea la CAD ISO. Y también ocurre que la escala del tipo de línea, la global, la que va a afectar todo el dibujo, está a 1, pero yo puedo afectarle solamente a esa selección. Vamos a meterle un valor de 0,2 y vemos que ya se parece a otra cosa, quizás 0,3. Vamos probando valores. 0,4, parece que 0,3 puede estar bien. Más o menos. La cosa es que se vea tal y como lo tenemos en el gráfico de referencia. Vale. Bien. Lo voy a dejar como 0,5 al final. No me acabo de decidir. 0,2. Y por último, falta hacer una línea que vaya, por ejemplo, desde este punto medio hasta este punto medio. Le hago la misma operación de recrecerlo media unidad hacia un extremo. Quizás aquí va a ser complicado
no se toque, se tocan, bueno, dejamos ahí. Y lo mismo, seleccionar, no tenemos que haber cambiado. Decirle que el tipo de línea sea no por capa, sino una que yo le controlo. Y le voy a poner un valor también 0, creo que era al final igual que el otro, 0,2. Vale. 0,2. Todas tienen 0,2. Y ahora esto tiene ya el aspecto que yo quería, que era este que está aquí. Bueno, ¿qué ocurre? Que esto no va a entrar en este hueco. Entonces lo tengo que seleccionar, le tengo que decir la orden escala, tomo como referencia el centro de la circunferencia y el valor es la mitad, 0,5, y se queda justo. Vuelvo a seleccionar, le digo desplazar, lo cojo por el centro y me lo llevo al sitio aproximadamente, lo ubico más o menos centrado y ahí se queda. Ya les digo que si no están conformes con la configuración de estas líneas en cuanto a su escalado, solo tienen que seleccionarlos y probar hasta un valor que sea más acorde con lo que ustedes quieran. 0,1 podría estar bien. Vale, dejamos así. Lo siguiente será insertar en la esquina superior derecha de la carátula el símbolo, logo símbolo de nuestra escuela. Para ello abriremos una ventana de navegación e iremos a la página web de nuestra escuela, que tiene esta dirección www.eiic.ulpgc.es, y en la parte inferior tenemos un acceso a trabajo fin de título, y aquí tenemos el enlace a la descarga del logo. Lo guardamos, conviene que lo guardemos siempre en un mismo sitio. Vamos a ver, por defecto él lo abrirá, lo guardará en la carpeta descargas, pero conviene que nosotros lo copiemos y lo pongamos en un sitio fijo. Eléctricos, por ejemplo, lo pegamos aquí y no se debería mover de ahí. Vale, lo vamos a extraer, recuerde que está comprimido, lo extrae en una carpeta, estará aquí, y ahí están los logos símbolos. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez que lo tenemos ahí ubicado, volvemos a AutoCAD. Recuerden no moverlo, porque si lo mueves luego la plantilla no me va a salir el logotipo. Lo siguiente va a ser insertar. Vamos al menú inserción, perdón, aquí, a este menú, y le decimos que vamos a enlazar con una imagen que la localizamos en la carpeta correspondiente. Lo tenemos aquí, seleccionamos la opción negra, le decimos abrir y en este cuadro de diálogo no cambiamos nada. Vamos a definir en pantalla dónde lo queremos poner, a qué escala lo queremos poner. Lo único que vamos a contestar aquí ya es que la rotación es 0, no lo vamos a rotar. Le decimos aceptar y estamos aquí, más o menos también lo ubicamos que quede centradito. Por defecto le decimos que el factor de escala es 1 y ahí me sale. Me sale negro, lo selecciono, voy a sus pinzamientos, pido sus propiedades y aquí donde dice transparencia de fondo no, decimos que sí para que se vea y ya mi logotipo está insertado en la carátula. Recuerden no cambiar el logotipo de ubicación en el disco duro porque luego la plantilla no me va a mostrar nada. Seguimos en la capa carátula, donde hemos estado definiendo dos elementos, y vamos a escribir estos textos. Los textos, como dice aquí, los fijamos a 2 milímetros. La orden texto está aquí. Cuando la invocas te pide una esquina de una ventana. Vamos a acercarnos. No se enganchen a la esquina superior izquierda. Bueno, sí, para que estén todos más o menos igual. Definamos una ventana y escribimos primero los apellidos. Evidentemente, si dice que tiene que estar a 2 milímetros, es algo que hay que controlarlo aquí. ¿Vale? Tenemos 2 milímetros. El tamaño del texto se redimensiona. Y con eso, perdón, ya pinchando fuera se queda definido. Si no lo queremos tan justo arriba, lo que vamos a hacer es que todo lo vamos a referir a la esquina superior izquierda y luego lo desplazamos todos conjuntamente. Seguimos escribiendo textos. Aquí iría otra ventana, tiene el mismo valor,
dos unidades y aquí escribimos nombre. Me faltó poner los dos puntos antes. Cuando yo quiero cambiar un texto solamente tengo que seleccionarlo y botón derecho, perdón, pedirle las propiedades y entonces aquí yo puedo cambiar lo que haya escrito. Lo que haya escrito está definido en el apartado contenido. Entonces le doy a esta ventana y me deja editar. Pongo al final de la S, perdón, aquí, pedidos, dos puntos. Pincho fuera y ya queda perfectamente definido. Dos unidades. Este me parece que me quedó más grande, fíjense, nombre. Sigo teniendo la ventana. Al final no le puse dos, lo cambio a dos. Con la opción de propiedades, siempre es de mucha utilidad esta opción. Y sigo escribiendo. Titulación. Dos puntos, si me olvido del tamaño, solo tengo que seleccionarlo y escribir, darle a Enter y pinchar fuera, que fue lo que no hice. Sigo escribiendo, escala, otra ventana. A ver si esta vez no me olvido. Escala, dos puntos, Enter. Ay, perdón, se me ha colado la L esa. Pincho fuera. ¿Qué me queda? Aquí poner A4. Quizás este va a quedar más centrado. Lo voy a poner más tarde. Como decíamos, la palabra A4 la vamos a poner por aquí. A4, recuerden, todo a 2 milímetros. Como vais por libre, lo vamos a poner más o menos centrado. Ahí. Y ya solo falta en esta parte de la derecha poner tipo de documento. Dimos texto, fecha, grupo, dos puntos siempre. Número de plano, otra ventana, a dos unidades, número de, bueno, número plano, tal como está en la referencia, y por último, hoja de, sería texto en esta esquina, a dos unidades, hoja, espacio, 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 de, vale, ya con eso es suficiente y aceptamos. Entonces todos esos textos están como muy pegados. Vamos a hacer una selección de cada uno de ellos. Estén tan pegados en esa esquina superior izquierda y decimos desplazar. Decimos que desde aquí el punto de referencia que lo mueva pues 0,5 unidades a la izquierda y menos 0,5 hacia abajo, y ahora queda mejor. Incluso podemos moverlo un poco más. Vamos a darle otra media unidad, por lo menos a la derecha. 0,5,0, ya es suficiente. Ya con eso queda mi lámina perfectamente definida, con la carátula, con el logotipo de la universidad, el símbolo del sistema europeo, todos los indicadores. Y ya con eso podríamos ir aquí
a guardar como, esperamos un poco que se active este menú y le decimos que en vez de guardar un dibujo, lo guardamos como plantilla. Le vamos a poner este nombre, A4-EIIC, vean que tiene la extensión DWT, la guardamos, yo ya la tenía hecha, la voy a sobreescribir a este cuadro, le decimos aceptar por defecto y en adelante cuando empecemos un dibujo nuevo, en vez de empezar con acá ISO, empezamos con nuestra plantilla. Le hemos puesto este nombre para que nos recuerde que está en A4 y que tiene que ver con nuestra escuela. Trabajamos con nuestra escuela. Y al decirle abrir, tenemos un espacio modelo en blanco, pero con una configuración de capas, que es la que nos interesa. Tanto efectos de colores, como tipos de líneas, como grosores. Y también en la presentación tiene la carátula. Se preguntarán que por qué hemos hecho unos grosores. Voy a cerrar ya este texto para que aproveche al máximo la pantalla. ¿Por qué hemos hecho una configuración de grosores si realmente todo se ve así? Bien, hay que en la línea de comando teclear el comando LW Display, que es que nos permite controlar una variable que por defecto está desactivada. Bien, que pone desactivada, decimos act para activarla. Y entonces vemos efectivamente la configuración que nosotros teníamos es respetada. Solamente ocurre una cosa. Este símbolo está demasiado grueso y estéticamente no queda bien, aunque la norma diga que el grosor sería 0,5, para este le vamos a dar una grosor distinto al de la capa, le vamos a decir que en vez de ser 0,5 sea 0,25, la mitad más o menos, y vean que ahora queda mucho mejor cuando lo veo en un contexto general. Bien, y con eso damos por cerrado este video tutorial. Recuerden nunca cambiar la ubicación del archivo del logotipo, porque entonces cuando arranques la plantilla no verás el logotipo en su sitio. Y nada más.